Don Jorge Mansi, director del Centro de Medición MEDUCE, dará inicio a este seminario. Muy buenos días, estimadas autoridades, estimados asistentes a este seminario, tanto quienes nos acompañan aquí en este auditorio como a quienes lo siguen vía streaming. La gran convocatoria de este seminario, que nos obligó a cerrar inscripciones más de 2 semanas atrás, es una demostración de la importancia que ha adquirido el tema docente. Los profesores representan el actor más relevante para materializar las grandes expectativas que tiene nuestra sociedad acerca de su sistema educativo. Y por lo tanto, sabemos que el mejoramiento de este sistema depende de manera decisiva de lo que ocurra con la profesión docente. Hay que reconocer, sin embargo, que esta convicción no ha estado siempre presente en nuestra sociedad, ni en otras latitudes. No mucho tiempo atrás pareciera que las políticas educativas estaban mirando en otra dirección, buscando reformar casi todos los aspectos del entorno educativo, pero no los profesores, infraestructura, currículum, recursos pedagógicos y financiamiento, y los profesores no aparecían en el centro de nuestra preocupación. El importante informe que hace casi una década publicó la OECD, y estamos recordando cosas que han ocurrido una década, pero en este caso otro informe que produjo y condujo Pablo Santiago, que es también invitado a este seminario, contribuyó de manera muy relevante a consolidar un consenso que hoy se encuentra en todas las latitudes. Los profesores importan. Ese era el título del informe. Y sintetizaba algo que había que decir en forma clara y enfática, porque no era obvio. Los profesores sí importan al punto que, como se ha sostenido, el límite de lo que podemos aspirar en cualquier sistema educativo está constituido por la calidad del cuerpo docente con que cuenta cada país. La profesión docente es decisiva. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que como sociedad no hemos sido capaces de valorar su importancia. Décadas de postergación han reducido el prestigio social de la profesión, poniéndola en un sitial muy lejano de lo que se sostiene en el discurso público. Los profesores son apuntados con el dedo cada vez que los logros educativos no están a la altura de nuestras expectativas. Sus salarios se encuentran entre los más bajos de los profesionales universitarios. Y la formación que reciben en las universidades no es satisfactoria. En definitiva, hay una brecha que nuestra sociedad debe acortar en forma decidida y sistemática entre la importancia de los docentes y las condiciones que enmarcan su formación y desempeño. Ser docente es una de las profesiones más complejas que existen. A esta misma hora, varios miles de profesores se encuentran en las aulas de nuestras escuelas, teniendo que enfrentar la increíble complejidad que representa tener que compatibilizar objetivos curriculares, contexto educativo y la gran variedad de condiciones actitudinales, motivacionales y cognitivas que se dan entre los estudiantes. Es como un piloto de avión enfrentado a un gigantesco panel de señales ante las cuales los docentes deben tomar infinidad de decisiones. ¿Cómo motivar a todos los estudiantes? ¿Cómo mantener interesados a los que están más avanzados y no abandonar a los que están quedando atrás? ¿Cómo apoyar al estudiante que llega abrumado por la crisis que está viviendo su familia? ¿Qué hacer con el estudiante que está siendo hostilizado por alguno de sus compañeros? ¿Y cómo manejar a los que lo están hostilizando? En fin, a un docente le pedimos que también sea psicólogo, trabajador social, fonoaudiólogo, consejero espiritual, etc. Y todo en una jornada laboral muy recargada. El desafío de este seminario es abordar algunos de los desafíos involucrados en este contexto. Los docentes son profesionales que deben asumir la complejidad de su tarea con una mentalidad abierta al desarrollo profesional continuo. Sí, queremos tener una mejor formación docente inicial, pero ello no sería suficiente, pues durante su ciclo profesional deben estar permanentemente actualizando sus competencias y conocimientos. Esto supone, además, contar con los apoyos, como ha dicho Cristian recién, especialmente los provenientes de las comunidades donde se desempeñan, en las que los directores deben asumir el rol de líderes pedagógicos que les corresponde, promoviendo el mejoramiento continuo de los profesionales bajo su supervisión. Los profesores requieren al mismo tiempo una evaluación de su desempeño que los retroalimente regular y sistemáticamente, identificando sus fortalezas y debilidades, de manera que las acciones de formación continua estén bien fundadas. Lo que acabo de mencionar reafirma el valor que tiene contar con sistemas efectivos y constructivos de evaluación del desempeño docente. Chile tiene una importante trayectoria en este ámbito que ha sido valorada por un informe recientemente publicado por la OECD y que será presentado por quien lideró el panel a cargo de la revisión, Pablo Santiago. La evaluación docente ha ganado importancia a nivel internacional como una de las herramientas claves de la política educativa. Ello se ha manifestado en forma muy clara en el gran impulso a la investigación que en este ámbito
se produjo recientemente en el contexto de la iniciativa norteamericana conocida como Measures of Effective Teaching, medidas de enseñanza efectiva. Courtney Bell, nuestra otra experta internacional invitada, ha sido parte del equipo de investigación que ha aportado muy relevante evidencia acerca de la necesidad de contar con sistemas de evaluación que se funden en múltiples medidas y en múltiples perspectivas. Esa investigación que hoy se está incorporando en la evaluación docente de varios estados norteamericanos es un referente muy relevante para nuestro contexto. Todo lo antes expresado debiera llevarnos a enriquecer la muy necesaria y postergada conversación y acuerdo sobre una carrera docente atractiva y desafiante. Por lo que este seminario se completa con paneles donde hemos invitado a importantes expertos y actores de nuestro medio para conocer su visión acerca de cómo debiéramos avanzar hacia la definición de un marco que garantice un verdadero desarrollo profesional continuo. Agradezco la generosidad de todos los participantes en los paneles con que los participantes que invitamos respondieron a esta invitación que les hizo nuestro centro de medición. Nuestro centro de medición, MIDUCE, ofrece este seminario como un aporte al propósito que ha expresado la subsecretaria en sus palabras, de crear o de construir una política docente coherente donde la carrera profesional y la evaluación docente tienen un rol muy relevante. Esperamos entonces que este debate que se inicia ahora sea muy constructivo para este propósito. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí comenzamos y me toca entonces presentar a nuestro primer invitado, quien es Pablo Santiago, ya ha sido aludido por todos quienes me han precedido y yo también. Él va a presentar justamente en su exposición la evaluación docente en Chile, conclusiones de la revisión de la OECD. Pablo Santiago es analista principal en el Directorado de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es doctor en Economía de la Northwestern University de Estados Unidos y posee una amplia experiencia como analista y conferencista en el ámbito de la economía de la educación y análisis de políticas educativas. Al finalizar su exposición, los asistentes podrán hacer llegar preguntas a Pablo Santiago a partir de los papeles que ustedes tienen en sus carpetas, las que serán recogidas por asistentes de la sala. De manera que durante su presentación les ruego que vayan escribiendo sus preguntas. Invito entonces a Pablo Santiago para que haga su presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí en Chile una vez más y compartir con vosotros este informe. Quería agradecer primeramente a la Universidad Católica y en particular a su centro de medición la oportunidad de presentar este informe, porque es realmente la parte más gratificante de este tipo de trabajo, es que cuando se acaba un informe, que se tenga la oportunidad de discutirlo con los grupos interesados dentro del propio país, de manera a contribuir a la discusión interna sobre el tema. Así que agradezco muchísimo la oportunidad que la Universidad Católica nos ofrece a la OECD. Quería también hacer un agradecimiento al Ministerio de Educación, con quien colaboramos en la preparación de este informe. Fue hecho en colaboración con el Ministerio, en particular con su centro de estudios, que nos ha dado todas las condiciones para hacer nuestro trabajo. Así que les agradezco también. Otro punto que me gustaría referir es que realmente me da mucho gusto estar entre la comunidad educativa y la comunidad de los investigadores en educación de Chile, y aprovecho la oportunidad para hacerles algún homenaje, porque realmente nuestro trabajo en la OCDE, nosotros que trabajamos ahí, no somos necesariamente expertos en estos temas. Trabajamos durante varios años y después nos tornamos expertos en estos temas, pero lo hacemos a través de la expertise que existe en el mundo, los expertos, los académicos que trabajan en estos temas. Y quería referir de manera muy, muy enfática que realmente hemos beneficiado mucho de la riqueza de la investigación en educación en Chile. Tenemos muchas experiencias con investigadores, hemos involucrado muchos investigadores chilenos en nuestro propio trabajo, incluso en este tipo de trabajo en otros países, y hay algunos de ellos por aquí, por ejemplo, el Jorge Manzi, el José Weinstein, el Christian Cox, el José Joaquín Brunner, María José Lemet, Lorena Mex, Rodolfo Bonifaz y más, certamente me olvidé de algunos de ellos.
y quería agradecerles realmente el hecho que aportan tanto a nuestro propio trabajo en la OECD. Aprendemos mucho de ellos y muchas de las conclusiones de estos informes realmente vienen más de ellos a través de todos los informes de país que hacemos. Quería también hacer una referencia al hecho que soy portugués y por eso mi español es un poco particular y probablemente voy a decir algunas palabras que no van a entender, pero creo que en el todo podrán entender la presentación y será mejor que una interpretación del inglés. También quería referir que voy a presentar el informe en nombre de un equipo. Este informe ha sido preparado por un equipo, voy a referir los nombres un poquito más tarde. Un equipo con una expertise bastante sustancial en este tema. El esquema de la presentación, les voy a decir un poquito sobre el contexto. Como Cristian ya nos explicó, el proyecto, el informe sobre Chile es dentro de un contexto de un proyecto más vasto sobre políticas de evaluación educativa. Y voy a hablar un poquito de cómo hicimos la revisión de la evaluación docente en Chile. Después vamos a la sustancia con una presentación muy sencilla de fortalezas, desafíos y recomendaciones. En términos del contexto, la OCDE hace unos 4 años, teniendo en cuenta que la evaluación educativa en los países se estaba tornando prioritaria, decidió organizar un proyecto sobre evaluación educativa y todo tipo de evaluación dentro de sistemas escolares, es decir, evaluación de alumnos, de docentes, de centros educativos, de directores y del sistema educativo como el todo. La idea era no solamente mirar la evidencia que existe en cada uno de estos temas, pero también mirar el todo de manera holística, qué tipo de articulaciones, qué tipo de coherencia podemos aportar si miramos evaluación como un marco, como un todo. La idea de este tipo de proyectos son proyectos de política aplicada. No hacemos investigación fundamental sobre el asunto, lo que hacemos es mirar toda la investigación o lo más posible de investigación que existe sobre este tema y hacemos una reflexión sobre las implicaciones de política de la evidencia que existe. La idea es dar consejos a los países, a los gobiernos, en la base de la evidencia que existe sobre este tema. Es una revisión vasta de la evidencia que existe en evaluación educativa. Hemos tenido, como ha referido Cristian, 29 países que han contribuido de cierta manera al proyecto. De esos países hay 14 que están listados en verde, bueno, excepto Chile, que está en amarillo, en que hemos hecho una revisión de países, es decir, un informe especialmente dedicado a esos países, a pedido de los países, que permite hacer un análisis más específico y dar recomendaciones más específicas a esos países. Tenemos mucha información sobre las prácticas de evaluación en todos estos países, a través del propio trabajo de los países, y claro, muchas recomendaciones dedicadas a ciertos países y también recomendaciones más en general hechas en el informe comparativo final del proyecto. La participación de Chile fue coordinada por el Ministerio de Educación, normalmente son nuestros interlocutores en los países, pero de manera distinta, el análisis de Chile se concentró únicamente en la evaluación docente. Las otras revisiones, bueno, para la comunidad flamenca se focalizó en evaluación de escuelas y para todos los otros se miró todo el marco de evaluación, todos tipos de evaluación y sus articulaciones. En términos del tipo de análisis que hacemos, esencialmente hay 3 etapas esenciales dentro del proyecto. Una primera es revisar la literatura del tema. Entonces, hacemos muchas revisiones de la literatura y la evidencia sobre el impacto de las políticas de evaluación. También pedimos a los países para que trabajen, hagan parte del trabajo, y eso es hecho a través de un informe de antecedentes que el país prepara, que es un conjunto de respuestas a un cuestionario que tenemos y que todos los países responden las mismas preguntas. Y la idea es tener información sobre las prácticas en los países y si existe la evidencia de impacto de esas prácticas.
Entonces, la idea es mirar un poco la literatura y lo que indica esa propia evidencia de la literatura. Los países también pueden pedir una revisión por país, es voluntario, y ahí organizamos un grupo de expertos y vamos al país durante 10 días, hablamos con los diferentes grupos de interés relacionados con el tema y preparamos un informe dedicado al país, como el informe que voy a presentar de evaluación docente en Chile. Tiene la ventaja, claro, de hacerse visitas de campo, de visitar escuelas, etc. Y al final del proyecto tenemos un informe que llamamos un informe de síntesis, es un informe comparativo en que traemos todas las conclusiones principales de modo comparativo en ese informe y ofrecemos también opciones de política para que los países puedan implementar en sus propios países. Hay una amplia gama de grupos involucrados, hay coordinadores nacionales que hacen trabajo, algunos grupos para preparar su informe de país. La idea es que el propio trabajo interno del país pueda generar una discusión interna sobre el tema. Participaron también 28 revisores externos, que son expertos académicos o decidores de política con mucha experiencia en el tema, que invitamos dentro de los equipos de expertos que van a los países. Visitamos, dentro de las 14 visitas a los países, 90 colegios y entrevistamos más o menos 2.800 personas en estos 3 años y medio de trabajo. También colaboramos con organizaciones internacionales. La idea, lo que quiero explicar aquí, es que el conjunto de evidencia es bastante vasto y no solamente miramos la evidencia empírica más dura, pero también la evidencia más soft de las entrevistas, de los puntos de vista de los actores adentro de los propios sistemas en las escuelas. Por ejemplo, hablamos con los estudiantes, hablamos con profesores, hablamos con la gestión de las escuelas. Entonces, hay todo un conjunto de evidencia que mezclamos para llegar a nuestras conclusiones. Todo esto ya está listo, falta solo salir un informe sobre evaluación en Holanda. Está todo publicado, con la excepción del informe final, todo publicado en el sitio internet que está abajo, que todos los productos están ahí disponibilizados, los documentos de antecedentes, todas las revisiones de la literatura, que son 11, los informes con los países prepararon, las revisiones por país, incluso la de Chile, y el informe comparativo final, que es este informe que se llama Synergies for Better Learning, y el mensaje ahí es exactamente ese, es que en evaluación hay que pensar en las sinergias de varios tipos entre los diferentes componentes, pero también entre evaluación y desarrollo profesional, por ejemplo. Entonces, la idea general, la conclusión principal es la necesidad de mirar la evaluación como un todo y crear las sinergias dentro de un sistema educativo. La última lámina que voy a presentar les dará un website en que podrán acceder gratis al PDF de la publicación, que es un poquito larga, tiene 700 páginas, toma tiempo a leer, pero hay versiones más cortas también. En términos de la revisión de la evaluación docente en Chile, quería solo decir unas palabras sobre la metodología utilizada. La idea era ofrecer, naturalmente, recomendaciones de las autoridades educativas chilenas e informar a la comunidad internacional también sobre la experiencia de Chile. Como es un proyecto internacional comparativo, la idea es no solamente dar retroalimentación al sistema chileno, pero también informar a los otros países sobre las fortalezas del sistema aquí en Chile. La visita fue al final de 2011, el equipo revisor, además de 3 personas del staff de la OCDE, incluyó 2 expertas norteamericanas, Charnot Danielson, que en realidad es la persona que inspiró el marco de la buena enseñanza en Chile, y Laura Goh, que es una experta en instrumentos de evaluación docente. Hemos entrevistado más o menos unas 220 personas de varias autoridades nacionales, municipales, funcionarios dentro del área de la educación, la agencia
de calidad, los sindicatos, organizaciones de padres, representantes de entidades formadores y profesores, investigadores interesados en la materia, y visitamos 7 escuelas en Concepción, Santiago y Valparaíso. Lo que hemos cubierto dentro del estudio es docente más, que toma una gran parte de las conclusiones del informe, alguna mirada a la evaluación docente interna del colegio y al sistema también de recompensas, el AFDI, la excelencia pedagógica y el SNED, que no es un sistema de evaluación docente, pero que ofrece bonos a los docentes también para las escuelas con buen desempeño. Y ahora les voy a presentar las conclusiones del informe. Tres partes, de manera organizada, de manera muy sencilla: las fortalezas, los desafíos y las recomendaciones que hacemos al sistema. En términos de, y hay una cosa que también quería explicar, que hay 4 partes esenciales en términos de temas. Uno es el diseño y la gobernanza de la evaluación docente. El segundo son los procedimientos, que es la parte más técnica en términos de instrumentos, de criterios, etcétera. La tercera parte son las competencias para la evaluación, para evaluar y para aprovechar los resultados de la evaluación. Y la última parte es el uso de los resultados. Y por eso van a ver esos 4 temas en el topo de la presentación. Una cosa muy positiva, y muchas veces no se da el valor a ese logro, es el hecho que durante estos años de implementación de la evaluación docente en Chile, ha crecido el consenso en términos de la necesidad de contar con una evaluación docente. La evaluación docente es reconocida en términos de política educativa como algo importante. Hay también un enfoque algo integral de la evaluación docente y los docentes en general reconocen ya la necesidad de que exista una evaluación docente. Y eso es verdaderamente un logro importante, porque hemos visto en muchos países mucha resistencia a este tipo de iniciativas, y es un hecho que es importante señalar. Existe también una variedad de mecanismos para evaluar a los docentes y reconocer el buen desempeño docente. No solamente hay una prueba de egresados de pedagogía, el docente más, y también maneras de reconocer el buen desempeño a través del AFDI, la excelencia pedagógica y el SNED. Docente más también está basada en una variedad de buenos principios. Hay un enfoque en la mejora de la calidad de la enseñanza, inicialmente, en términos de objetivos iniciales, pero su función de rendición de cuentas es significativa. Cristian ya lo señaló, voy a hablar de eso un poquito más tarde. Hay una referencia clara, que es el marco de la buena enseñanza. Es una primera etapa en el desarrollo de un sistema de evaluación muy importante. Múltiples fuentes de evidencia, varios evaluadores, el reconocimiento de la importancia de la observación en el aula, donde se pasa realmente la acción y lo más importante en términos de enseñanza. La importancia atribuida a la autorreflexión, porque existe un instrumento que es la autoevaluación. La transparencia de procesos, todo se publica y se conocen los procesos, y la conciencia de la importancia de la capacidad de evaluación a través de los procesos, por ejemplo, de capacitación de los evaluadores de portfolio, por ejemplo. Existe también algún apoyo y orientación al nivel nacional a través de sitios web, cursos de perfeccionamiento y varios materiales y catálogos que son distribuidos a profesores y colegios. Existe también un compromiso importante de basar la evaluación docente en investigaciones empíricas, y eso creo que está bien relacionado con el hecho que existe una fuerte comunidad científica en la educación en el país. La CPIP, por ejemplo, debe recibir asesoría técnica independiente entregada por instituciones que tengan experiencia comprobada en la evaluación docente. El propio equipo docente más es un equipo académico que tiene experiencia técnica y rigor académico y utiliza la evidencia
sobre evaluación docente para desarrollar e implementar la evaluación docente. El propio Ministerio de Educación, a través de la CPIP, de su centro de estudios, realiza una serie de estudios sobre el impacto de políticas educacionales. Hay la preocupación de informar el desarrollo del modelo a través de la evidencia que existe. Otro punto positivo fue la creación de la Agencia de Calidad de la Educación, en el sentido que tiene el potencial de incluir la evaluación docente dentro de un marco de evaluación más amplio, que considere los otros tipos de evaluación, como la evaluación de colegios, por ejemplo, que debería estar interactuando con la evaluación docente. Y hablo de potencial porque después también criticamos un poco la actual dirección de la agencia. En términos de procedimientos, hay claros estándares de práctica. Es importante señalar que en términos de los diferentes pasos que fueron seguidos, se pasó bastante tiempo en términos de desarrollo del marco de la buena enseñanza, que es realmente importante establecer bien, es verdaderamente el primero y el elemento más importante en un sistema de evaluación docente, porque hay que saber lo que es la buena enseñanza, hay que saber definirla, hay que saber explicar a los docentes cómo mejorar para alcanzar un mejor desempeño. Entonces, el desarrollo de los estándares de práctica es absolutamente esencial y hubo mucha atención en Chile en su desarrollo. Se usa una mezcla de instrumentos para evaluar el desempeño de un profesor. Hay una combinación de fuentes de evidencia de la práctica docente a través de los diferentes instrumentos que existen. También a través del hecho que existen varios evaluadores, el propio profesor, evaluadores pares, los directivos, los jefes de las unidades técnico-pedagógicas, los correctores de portfolio. Y esto, el hecho que existen varias fuentes y varios tipos de evaluadores aumenta la validez del propio sistema. Otro punto que me gustaría enfatizar, también porque fue una pregunta que nos hizo el Ministerio de Educación muy específicamente para este estudio, querían saber, por ejemplo, si sería apropiado introducir como instrumento el resultado en las pruebas estandarizadas de los alumnos, de SIMSE en particular. Entonces, nuestra conclusión esencialmente es que verdaderamente es una cosa positiva que no se utilicen los resultados SIMSE mecánicamente para evaluar individualmente los docentes. Y esto es porque, voy a explicar muy rápidamente, es un poco técnico, la idea es muy atractiva, porque tiene en cuenta el aprendizaje de los alumnos, que realmente es lo que importa, porque es lo que nos preocupa en términos de la mejora de las prácticas de docencia, es verdaderamente que mejoren los resultados de los alumnos. Entonces, hace todo el sentido, es más objetivo, es una medición. Entonces, es una idea atractiva. Pero hay un problema, es que el resultado de un alumno es influido por muchos factores, muchos para allá del impacto de un único, docente y tiene implicación muchos factores. Entonces, bueno, podemos pasar a la próxima etapa, que es intentar desarrollar valores de mediciones de valor agregado, intentando excluir todos los otros factores que no sean el factor docente. Pero la verdad es que en Estados Unidos hay mucho trabajo sobre este asunto y hay la introducción de varios sistemas de este tipo, pero en general, en términos de tecnología, no está tan adelantado. Hay algunos sistemas que consiguen captar algún aporte individual del docente, pero hay varios desafíos importantes. Por ejemplo, hay la necesidad de una gran cantidad de datos, que los alumnos tengan que tomar testes al inicio del año, al final del año, en todas las disciplinas, y eso tiene costos muy, muy grandes. Hay desafíos metodológicos, por ejemplo, los métodos de valor añadido no necesariamente consiguen eliminar todos los otros factores que no sea el factor docente. Las evaluaciones estandarizadas por sí mismas no captan todos los objetivos de aprendizaje, entonces estamos ignorando otros aportes del docente.
no captan también el impacto cumulativo del propio docente. Hay algunas limitaciones teóricas, las propias evaluaciones estandarizadas de los alumnos no han sido validadas como instrumento de medición de desempeño docente y hay posibles efectos no deseables, por ejemplo, el hecho que si es importante para el docente, si tiene impacto, el docente se podrá concentrar en la enseñanza de las cosas que son captadas por el, por la prueba estandarizada, por ejemplo. Y entonces hay efectivamente una serie de problemas que nos hizo concluir que no nos parece que sea una prioridad en este momento porque habría que trabajar mucho más hasta alcanzar un sistema que podría permitir la introducción de algún sistema de valor añadido. Otros problemas, por ejemplo, es el hecho que el valor agregado para los docentes tiene una baja validez aparente, es decir, no lo entienden bien, es algo complejo, matemático. Al mismo tiempo, la medición no aporta la información formativa, es decir, no explica al docente lo que debe mejorar o lo que está bien o lo que no está bien. Y el valor agregado también muchas veces solo se puede calcular para las disciplinas donde existen pruebas estandarizadas. Y además las mediciones de valor agregado son costosas. Hay un conjunto de problemáticas que hacen que en este preciso momento sea difícil implementar este tipo de instrumento adentro de del sistema de evaluación docente. Esto no quiere decir todavía que no se tenga que tener en cuenta los resultados de los alumnos. Claro que sí, pero se puede hacer de manera cualitativa adentro de la escuela. En términos del área de competencias, el sistema se basa en las competencias de varios organismos centrales e instituciones académicas con bastante buena capacidad. Entonces, es una cosa bastante positiva que hemos señalado. El proceso es gestionado por una unidad especializada dentro del Ministerio, que es la CPIP, y la cual está vinculada a un conjunto de prestigiadas universidades. Hay también una estrecha colaboración con el equipo de docente MAS en el Centro de Medición de la Universidad Católica. Lo que hemos visto de nuestras entrevistas en el sistema, los actores perciben el equipo docente MAS como independiente y con sólida capacidad técnica necesaria para dirigir eficazmente el sistema de evaluación docente. El sector municipal está involucrado en el sistema de evaluación docente a través de sus comisiones de evaluación. Tienen potencial para aprovechar los resultados de aprendizaje, para un aprendizaje sistemático de la evaluación docente, pero claro, estoy diciendo que tiene el potencial, pero infelizmente no es tan bien aprovechado porque tiene sus redes de escuelas y podrían generar discusiones más profundizadas sobre esos resultados de la evaluación. Hay también otro desarrollo positivo, tal vez algo lento, pero hay un reciente énfasis en mejorar la competencia del liderazgo escolar, lo que ayuda a fomentar culturas de evaluación más sólidas al nivel de las escuelas. Hay un énfasis en el liderazgo pedagógico, en la legislación, en normas nacionales. Hay procesos que fueron introducidos de modo competitivo y incentivos para atraer buenos candidatos. Hay mayor autonomía y responsabilidad de los directivos de establecimientos educacionales y alguna inversión en desarrollo del liderazgo escolar. Mismo si el equipo tuvo la sensación que el proceso es un poco lento y no se está implementando muy rápidamente en el campo, dentro de la práctica, pero es una dirección que hay seguramente que seguir. En términos de utilización de los resultados, el propósito original del sistema incluye la promoción del desarrollo profesional, originalmente es un propósito formativo, entonces existe el espacio para realmente cumplir con esa función, que no está muy bien cumplida, como voy a explicar más tarde. Hay algunos vínculos sistemáticos con el desarrollo profesional, esto pasa a través de los planes de superación profesional para los docentes que tienen las dos calificaciones más bajas. No está funcionando muy bien, por ese vínculo existe, pero infelizmente el mensaje transmitido es que solo se debe desarrollar un
plan de superación profesional para los que no están, para los que tienen bajo desempeño. Y ese no es necesariamente el buen mensaje a transmitir. La evaluación docente es utilizada también para reconocer y celebrar el trabajo del profesor a través de sus sistemas de bonos. Y tal vez la función que el sistema en este momento está cumpliendo mejor es la identificación de la evaluación más deficiente, la identificación de los niveles, los dos niveles más bajos, y es probablemente ahí que está cumpliendo mejor su función efectivamente. En términos de desafíos, la lista es un poquito más larga. La primera gran conclusión, y ahí Cristian ya me ayudó un poco, explicando un poco los desafíos, ¿cómo los llamo? ¿Cordilleros? Exacto. Inicialmente, la idea es que realmente el sistema de evaluación docente serviera para mejorar las prácticas de los docentes, y es exactamente ese el propósito. Una evaluación docente no hace sentido, es una pérdida de tiempo, si no mejora las prácticas de los docentes, punto. Y claro, y si eso no tiene consecuencias para los resultados de los alumnos. Y inicialmente ese era el propósito del sistema, pero lo que nosotros hemos visto en el campo cuando hablamos con los docentes en particular es que el sistema acaba por ser percibido principalmente como un instrumento de rendición de cuentas y control. Los docentes tienen miedo del sistema, se ha tornado algo mecánico, administrativo, para compliance, y eso viene del hecho que realmente el modelo tiene consecuencias para los profesores, porque identifica los que son de rendimiento deficiente y en el otro lado también ofrece recompensa a los profesores con mejor desempeño. Entonces, tiene consecuencias de alto impacto para los docentes. Y lo que hemos visto en este proyecto, en todos los países que hemos mirado, es que realmente es muy problemático. La problemática esencial en la evaluación docente es la tensión que existe entre las dos funciones principales de la evaluación, que son la rendición de cuentas, por un lado, y el desarrollo profesional o función de mejora, por otro lado. Y el problema que hemos visto en todos los países es que si intentamos cumplir las dos funciones a través de un único modelo que tiene tendencia a tener más de rendición de cuentas, entonces la función mejora no será bien cumplida. Es decir, que si el modelo está basado en rendición de cuentas, eso afecta negativamente la función de mejora, que después no es auténtica. Eso pasa simplemente porque el evaluado no se va a abrir de manera sincera en términos de hablar de sus debilidades, de hablar abiertamente para realmente beneficiar de la evaluación docente. Y ese es muy visible en el instrumento de autoevaluación. 99% de los docentes en Chile se clasifican en los dos grupos de arriba, competente y destacado. Es decir, eso es la prueba exactamente de esta tensión entre la rendición de cuentas y la mejora. Si tiene consecuencias para mí, me voy a clasificar alto, ni siquiera voy a reflexionar, punto. Entonces, ese es el tema esencial, es que intentando hacer un modelo para alcanzar estas dos funciones, pero que tiene componentes de rendición de cuentas sustanciales, implica no cumplir bien la función formativa del modelo. Y es eso que pasa en Chile. Otro punto, también mencionado por Cristian, porque es otra palabra llave, es diálogo profesional. Y la evaluación docente realmente no involucra un bajo nivel de diálogo profesional en todas las prácticas docentes. Se genera mucha información, pero no se aprovecha para realmente desarrollar diálogo entre los profesionales y entre el profesional y el evaluador. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, la entrevista efectuada por un par es una interacción en que el evaluador par hace una pregunta, escucha una respuesta y califica. Y pasa a la próxima pregunta y hace lo mismo y nunca reacciona. No hay feedback, no hay retroalimentación, no hay diálogo involucrado en ese instrumento.
De la misma manera, el informe de terceros elaborado por los directores y por los jefes de las unidades técnico-pedagógicas también es llenar un conjunto de preguntas sin que exista un diálogo previo con el evaluado. El portafolio, como es una clase grabada, tampoco existe una interacción entre el evaluador y el evaluado. Existe también poca evidencia que la propia retroalimentación algo limitada que reciben por escrito el profesor sea discutida a nivel del colegio. No hemos visto casos en que los directores aprovechen esa información y la discuten individualmente con el evaluado y en conjunto para su propia escuela. No hemos visto eso. De la misma manera, los programas, los AFDI, la excelencia pedagógica, el SNED, no incluyen tampoco diálogo profesional y las pruebas estandarizadas del AFDI y la excelencia pedagógica son de selección múltiple y ofrecen retroalimentación muy limitada. Y este es un punto muy importante del informe, es realmente enfatizar el hecho que no se está aprovechando los recursos invertidos en la evaluación docente para generar ese diálogo profesional donde se vaya a discutir las prácticas, las buenas y trocar ideas con los colegas, etcétera, etcétera. Y claro, desarrollar un programa de superación profesional para todos los docentes. Otra parte de la misma historia, es un poco lo que dije ahora, los profesores tienen pocas oportunidades de recibir retroalimentación. La retroalimentación nos dio la sensación que es entregada a los docentes no es suficientemente específica. Existen también pocas evidencias que esa retroalimentación se utiliza a nivel de colegio, bajo grado de algo profesional y las propias prácticas internas de evaluación más informal dentro de los colegios no existen de manera sistemática dentro del sistema. Otro punto también en que tocamos es el hecho que la evaluación docente más solo en realidad tiene implicaciones para mitad o menos de mitad de los docentes en Chile. Y teniendo en cuenta que es importante que exista una garantía pública de la buena enseñanza en todos los colegios que reciben dineros públicos, los subvencionados particulares en Chile, nos pareció que existe realmente una razón muy fuerte para que esos, por lo menos los particulares subvencionados sean incluidos dentro del sistema. Reciben dinero público, hay que asegurar también que la enseñanza es de buena calidad y que los docentes ahí también reciben la retroalimentación necesaria para mejorar sus prácticas. Existen algunos vacíos en el marco de la evaluación docente, a pesar que es un modelo bastante comprehensive. No está garantizado públicamente que todos los profesores que trabajan en el sistema educacional sean evaluados, como acabé de decir. No hay una evaluación docente más formal que se centre en el desarrollo y la retroalimentación del profesor. Al menos en los colegios municipales no existe un periodo de prueba y procesos de inducción al inicio de la profesión, cuando un docente entra por la primera vez dentro de un colegio. Y también falta un sistema regular de certificación más formal de las competencias de los profesores. Existe algún grado también de duplicación, por ejemplo, el hecho que las asignaciones de la excelencia pedagógica y del AFDI entregan reconocimientos monetarios a los profesores de forma individual y en gran medida con instrumentos muy parecidos. Entonces, vemos aquí alguna duplicación también entre el portfolio del docente más y el portfolio asociado a la excelencia pedagógica. Otro punto también en que enfocamos bastante nuestro análisis es el rol de la Agencia de Calidad de la Educación, porque estamos haciendo este informe dentro de un contexto de un proyecto que mira la evaluación como un marco, como un todo, teniendo en cuenta otros componentes como la evaluación en particular de los colegios. Nos pareció que la Agencia de Calidad, en la dirección que avanzaba en la época en que nosotros visitamos, al final de 2011, arriesgaba a convertirse en otro organismo que enfatizaba la rendición de cuentas.
es decir, caer otra vez en el mismo desbalance entre el formativo y la rendición de cuentas, porque esencialmente su trabajo inicial se concentró en el desarrollo de los indicadores de desempeño y las categorías para los colegios, para que sea publicada, hacer pública la información de esos indicadores de desempeño, que tienen más cosas que SIMSEN, pero SIMSEN es dominante. Y enfoca también su intervención a los colegios de bajo desempeño. Y nuestro punto aquí es darnos cuenta que la agencia de calidad es realmente una oportunidad, por ejemplo, para llenar una lacuna que existe en el sistema chileno comparado con otros países, que es la evaluación externa de colegios, que sea integral, que sea una evaluación de procesos para que se entiendan los resultados del SIMSEN. SIMSEN, si el colegio tiene un cierto resultado, hay que entenderlo cómo. SIMSEN no nos dice esa información. Entonces, hay que complementar ese tipo de información con una evaluación más cualitativa por grupos de expertos que van a la escuela, discuten con los actores de la escuela y desarrollan un informe más cualitativo, con palabritas, menos cifras, y de manera a dar una narrativa del contexto de la escuela y que sirva de complemento informativo. También que puede ser publicado y que debería ser publicado, pero que sirva exactamente para desarrollar el potencial de apoyar a las escuelas, porque falta mucho también un sistema de apoyo local alrededor de las escuelas. Es otro punto en que nosotros hablamos. Y eso tiene mucho que ver, una vez más, con las dos funciones, rendición de cuentas y mejora. Es que la rendición de cuentas es mucho más fácil hacer de lejos, con indicadores, con pruebas estandarizadas, etc. Pero la función de mejora se hace en los centros escolares y hay necesidad de desarrollar capacidad del director y de las estructuras alrededor de los municipios de la agencia para apoyar la parte local a desarrollar sus capacidades para mejorar sus propias prácticas. Y eso es muy generado por la proximidad que se puede ofrecer en términos de apoyo a través de algo como una evaluación externa de las escuelas. Hubo buenos progresos. Yo estuve en noviembre en Chile y he visto que realmente la agencia tiene ahora una unidad bastante fuerte en términos de desarrollar visitas a las escuelas, pero el problema es que sigue concentrándose solamente en las escuelas de peor desempeño y una vez más está pasando el malo mensaje, es que todos tienen que mejorar y no es solamente las visitas no pueden ser interpretadas como una punición por malo desempeño. La evaluación docente también no está incluida en una carrera docente claramente definida. El punto aquí fue realmente defender la existencia de una carrera docente. ¿Por qué? Porque la idea aquí es reconocer que adentro de los colegios ya existen docentes que tienen funciones distintas, de mentoría de nuevos profesores, de organización de desarrollo profesional. Hay nuevas tareas que necesitan nuevas competencias para ser desarrolladas. Entonces, la idea es realmente relacionar, hacer con que la evaluación docente pueda hacer el enlace entre el marco de la buena enseñanza, que describe las competencias que los docentes necesitan tener, incluso tal vez a diferentes distintos niveles para diferentes funciones, y las funciones adentro de la propia escuela que pueden ser relacionadas con una carrera docente con varias etapas. Y voy a hablar de eso un poquito más tarde. Hay un rol limitado también en la evaluación docente para los agentes locales. Los directivos de los colegios están muy poco involucrados, solo hacen un pequeño informe sobre el evaluado que cuenta como 10%. No hay tampoco la utilización de los directivos para utilizar esa información para planes de desarrollo profesional en su colegio. Y de cierto modo, lo que nosotros decimos en el informe es que el sistema docente más no fue una oportunidad perdida para que los directivos de las
de los establecimientos profundizaron su compromiso de liderazgo pedagógico, que falta mucho también en los colegios de Chile. Las comisiones municipales tienen poca capacidad para hacer seguimiento a los resultados y integrarlos en planes de educación municipal. Hemos visto que no utilizan tanto los resultados de la evaluación, tampoco toman toda la responsabilidad por los planes de superación profesional que deben desarrollar para los docentes más mal calificados. También hay que reconocer que los recursos que los profesores, para que los profesores realicen, son limitados. La carga horaria de los profesores es muy grande, les da muy poco espacio de reflexión y de preparación de otras cosas, además de la propia enseñanza. En términos de procedimientos, la calidad del marco para la buena enseñanza es un poco desigual. Está bien concebido, pero hace tiempo que no es revisado. Entonces, identificamos en algunos casos alguna falta de coherencia entre criterios y descriptores. Algunos de los criterios parecen ser más grandes que otros en el sentido que incluyen un conjunto de competencias mucho mayor. Los significados de algunos criterios podrían ser más claros. Algunos descriptores parecen estar en lugar equivocado en el sentido que deberían estar en otro criterio. Esta es la impresión de nuestras expertas en este tema dentro de este equipo. La propia comprensión del marco de la buena enseñanza nos sorprendió un poco que nos han explicado que algunos programas de educación inicial no utilizan el marco de la buena enseñanza y tampoco algunos profesores, no es algo que sea habitualmente utilizado por ellos, a no ser que cuando van a ser evaluados por docente más. En el todo, una de las sugerencias que va a venir más tarde es el hecho que realmente hay la necesidad de una actualización del marco de la enseñanza para tener en cuenta nuevos desarrollos de la investigación educativa, por ejemplo, la importancia de la evaluación formativa de los alumnos en el aula, por ejemplo, que no está suficientemente reflejado en el marco de la enseñanza actual. No hay un conocimiento profundo de los niveles de desempeño. Hay cuatro niveles. Tenemos los dominios, los criterios, los descriptores y después normalmente tenemos un cuarto elemento que son los niveles de desempeño. Y lo que pasa en Chile, sorprendió mucho nuestras especialistas americanas del equipo. Yo no soy un especialista en estos temas de medición. Estoy comentando lo que ellas, las verdaderas expertas de medición, nos explicaron. Es que en Estados Unidos todo es público, incluso los niveles de desempeño. En Chile, por una razón que no entendemos, no se hacen a conocer los niveles de desempeño de los profesores. Es secreto, es un poco interpretado como darles las respuestas. Pero esto sorprendió un poco a nuestro equipo porque realmente en Estados Unidos es ese nivel que permite realmente un entendimiento mejor de los estándares y una comprensión para la mejora profesional. También no existen vínculos claros entre los estándares de la práctica y el instrumento usado. Es hecho para algunos instrumentos, pero no está claro que haya fuentes de evidencia para cada uno de los estándares. Por ejemplo, los docentes no saben cómo son combinados los puntajes de los dos módulos del portfolio. Y no se explica a los profesores cuáles son los criterios del marco de la enseñanza que son evaluados mediante la entrevista con los pares y el informe de referencia de terceros. La autoevaluación, bueno, ya hablé de ella, no, es inútil esencialmente, no funciona como instrumento y no da información útil y ya entendemos por qué, por causa de esa tensión de rendición de cuentas y función formativa. Hay un espacio considerable para fortalecer las entrevistas de los evaluadores de pares. Consume bastante tiempo. Hay que mejorar también la coherencia entre algunas preguntas y los criterios que supuestamente están relacionados con ellas. Y las rúbricas utilizadas para definir los niveles de desempeño son sumativas, es decir, hay que acumular dos o tres cosas para subir. Y eso, desde el punto de vista de medición, entiendo que es muy doubtful, que es una cosa que normalmente no es tan obvia. Los profesores no conocen las rúbricas
Sería mejor que los profesores tengan acceso a esas rúbricas, los niveles de desempeño, y pedirles, en vez de hacer la pregunta y esperar esas respuestas, en términos de desarrollo profesional, es mejor preguntarles un ejemplo que describe una instancia específica de ese nivel de desempeño que está en la rúbrica, en vez, lo que implicaría un diálogo profesional con el evaluador. La evaluación realizada por terceros también puede ser más efectiva. 10% es muy limitado para realmente involucrar de manera motivada al jefe de la unidad técnico-pedagógica y al director. Asume también que el director está familiarizado con las actividades pedagógicas del docente, lo que no es bien el caso, de acuerdo con los puntajes que aparecen. Los colegios tienden a entregar una evaluación, los directivos tienden a entregar una evaluación general del desempeño con poca diferenciación asociada a los diferentes estándares del marco de la buena enseñanza. Y también se puede realizar una serie de ajustes al portafolio. Las instrucciones son bastante complejas, es un poco rígido el hecho que tenga que ser exactamente 40 minutos, exactamente 8 horas pedagógicas, y el labor para la realización del portafolio consume bastante tiempo. Hay también nos sorprende un poco porque hay bastante capacitación de los correctores de portafolio, pero hubo varios profesores con quien hablamos que no parecían tener mucha confianza en las competencias de los correctores de portafolio. Y al mismo tiempo señalaron el hecho del informe que reciben ser de limitada utilidad para la mejora de sus propias prácticas. El otro punto también importante es el hecho que existe una gran variabilidad en la capacidad de las municipalidades de apoyar el proceso de evaluación docente. Los recursos humanos varían mucho entre las municipalidades más chiquitas y las municipalidades más grandes. Hay indicios también que no hay personal suficiente capacitado para realmente entender los resultados de la evaluación docente y trabajar en ellos para el propio desarrollo de un plan municipal de educación. Y la propia oferta de desarrollo profesional que son obligados a ofrecer a los docentes identificados como más deficientes es en gran medida desarticulado y la oferta no corresponde exactamente a las necesidades identificadas para esos profesionales. Hay poca tradición también de liderazgo pedagógico en las escuelas chilenas. Nuestra experiencia de nuestras visitas nos dice que los directivos de los colegios no participan rutinariamente en la observación de la enseñanza, en la observación del aula, en dar retroalimentación a sus propios docentes. No existe una capacitación obligatoria para el liderazgo escolar previa al servicio y muchos directores no tienen capacitación en términos de observación del aula, en términos de provisión de retroalimentación, etc. Al mismo tiempo, una cosa curiosa es que nos dio la impresión realmente que los docentes no les hacían confianza suficiente a los directores para que sean sus evaluadores. Y ese es problemático porque realmente es algo que habría que desarrollar dentro del sistema chileno. En términos de uso de los resultados, el sistema de evaluación del desempeño docente es una oportunidad, como ya hablamos, para fortalecer el desarrollo profesional. No hay un vínculo automático entre el resultado de la evaluación docente y un plan de desarrollo profesional para cada uno de los evaluados. La propia oferta de desarrollo profesional parece fragmentada y no vinculada a un análisis de los resultados agregados de esa evaluación docente. El desarrollo profesional es esencialmente una elección individual del docente y no está asociada de manera sistemática al propio plan de desarrollo del propio colegio. Entonces, no hay una conexión muy fuerte entre la evaluación docente y el desarrollo profesional.
La retroalimentación recibida por los profesores es limitada, ya hemos visto esta parte. La evaluación docente no estimula la reflexión del propio docente. El propio docente, y esta es la parte más trágica tal vez del modelo, es que el propio docente no le ve la oportunidad en este modelo para aprovechar, para reflexión de sus propias prácticas y la información generada acaba por no contribuir a generar interacción profesional, por ejemplo, y los resultados no son analizados. Esto tiene implicaciones para la manera como funcionan los colegios. Hay muy pocos ejemplos, creo, en Chile de comunidades de práctica, es decir, que la escuela, que el colegio funcione como una comunidad de aprendizaje en conjunto, donde los propios profesores puedan compartir estrategias, observarse entre ellos, colaborar en proyectos, todo esto con la finalidad de aprender uno de los otros. Hay poco trabajo colaborativo también, entonces toda esa parte podría ser efectivamente generada por un proceso de evaluación docente. En términos de recomendaciones, la última parte. La primera idea es desarrollar una visión de largo plazo y aprovechar lo que está hecho, que es mucho. Se desarrolla una gran capacidad para elaborar instrumentos, para preparar materiales de orientación, calificar instrumentos, diseñar sistemas de información, analizar resultados. En realidad, Chile, a pesar de algunas de nuestras críticas, Chile es un modelo que es dado como ejemplo en América Latina en particular. Es uno de los modelos más sofisticados del mundo de evaluación formal de docentes. Y podría añadir que dentro del proyecto, la mayor parte de los países realmente no tiene modelos formales de evaluación siquiera. Entonces, hay muchos avances y hay que asegurar que lo que ha sido logrado es aprovechado para los próximos ajustes al modelo. Pero lo que se quiere realmente es una evaluación auténtica, y lo que es una evaluación auténtica es una evaluación de la enseñanza, de sus fortalezas y áreas de desarrollo, seguida por retroalimentación, asesoría, apoyo y oportunidades de superación profesional. La idea es que la evaluación docente sirva para la mejora de las prácticas. Esto no quiere decir que la función de redención no tenga que ser hecha, al contrario, es una importante función que también tiene que ser cumplida. Pero el punto esencial, como explicó Cristian, hay que equilibrar más un poco las dos funciones. Entonces, la función de desarrollo tiene que recibir más atención en general y asegurar que un modelo de evaluación permita al propio docente ver el valor del modelo y que le sirva de ejemplo para que la propia reflexión se torne algo del día a día y que sea natural y que no sea necesario una presión externa para hacerlo en realidad. Esa es la situación ideal. Un primer paso es actualizar el marco de la enseñanza, consolidarlo como el pilar principal. Todo el modelo es basado en el marco de la enseñanza. Entonces, es muy importante que tengamos un marco de la enseñanza de gran calidad. Entonces, aquí hay que incluir expertos, los propios docentes, para una reflexión sobre lo que hay que actualizar, asegurar que la investigación actual es incluida, es reflejada en el marco de la buena enseñanza. Hay que asegurar una amplia difusión del marco de la buena enseñanza, asegurar que la formación inicial en todas sus instituciones utilice el marco de la buena enseñanza y eventualmente también considerar estándares que podrían expresar distintos niveles de desempeño y responsabilidades esperados en las diferentes etapas de la carrera docente. Es otra posibilidad. En términos de nuestra propuesta para el modelo de evaluación docente, como expliqué, el problema principal, no solamente en Chile, es la tensión entre la función de rendición de cuentas y la función de mejora. Y es muy difícil alcanzar las dos de manera apropiada en un único componente. Entonces, nosotros lo que
proponemos es esencialmente un modelo que tiene dos componentes. Y un componente es predominantemente para desarrollo profesional y el otro componente es predominantemente para rendición de cuentas. Y después hay algunos vínculos entre ellos, pero hay dos componentes separadas, porque hay que haber una cierta separación para que realmente el desarrollo profesional sea auténtico. Entonces, en este ámbito, lo que proponemos es que la introducción de una evaluación para el desarrollo docente, predominantemente. Y es algo, es una evaluación que podría organizarse a nivel del colegio, un componente de evaluación para el desarrollo interno al colegio en que llevarían a cabo los jefes directos, los colegas de mayor grado y los directivos del establecimiento educacional. La idea es utilizar, claro, el marco de la buena enseñanza, pero tener un modelo en que la evaluación tiene un único propósito, que es el desarrollo de un plan de desarrollo profesional para todos los docentes. Se utilizaría el marco de la buena enseñanza, pero podría hacerse con que las rúbricas fueran contextualizadas para el contexto del propio colegio. También podría organizarse esta evaluación interna dentro de un contexto, de un marco definido al nivel municipal, ¿por qué no? Involucrar a las municipalidades a contribuir para el desarrollo de cuadros, de un marco de evaluación docente para sus propios colegios, y el ministerio o la agencia, por ejemplo, podrían desarrollar instrumentos, guías, bancos de instrumentos para que sean utilizadas para esas evaluaciones internas. Pero hay un punto importante en esta propuesta. Alguien tiene que ser responsabilizado por este esquema interno. Porque, bueno, conocemos las culturas latinas, pero a veces cuando no somos obligados a hacer las cosas, no se hacen. Entonces, la idea también principal es la recomendación que está abajo. Habría que crear, que asegurar que una instancia externa a la escuela valide externamente el proceso interno de evaluación docente. Es decir, sería la escuela y su liderazgo que sería responsabilizado para la realización y la organización de esa evaluación interna en la escuela. Es decir, no hay rendición de cuentas o alto impacto para los docentes, solo se relaciona con su plan de desarrollo profesional, pero la escuela y el director serían responsabilizados por el desarrollo de un buen modelo interno de evaluación docente. Y aquí entran las conexiones con la agencia y con la evaluación de escuelas, y es por eso que estas conexiones tienen que existir. Sería ideal que fuera la evaluación externa de escuelas, por ejemplo, que haga la validación de este tipo de instrumentos internos. Y por eso estas conexiones necesitan existir. El segundo componente, la primera componente, esta era el componente predominante para desarrollo profesional interno en la escuela, exclusivamente para el desarrollo profesional. El otro componente es un componente de certificación para la enseñanza más formal, más externo a la escuela, con evaluadores externos, bastante parecido con lo que existe ahora con el docente más, en realidad, pero que sería esencialmente relacionado y asociado a una carrera docente. Entonces, la propuesta también incluye la introducción y la creación de una carrera docente con distintas trayectorias y escalas salariales. La idea es crear diferentes trayectorias y cada trayectoria está asociada a funciones y responsabilidades diferentes adentro de la escuela. Y el pasaje a las nuevas trayectorias sería voluntaria. No hay nada de mal si el docente quiere solamente enseñar. Y habría una trayectoria para eso, con un crecimiento salarial también. Pero si quiere adquirir nuevas funciones y nuevos roles adentro de la escuela, nuevas funciones, tendría que pasar a otra trayectoria. Y para pasar entre trayectorias, habría una evaluación más formal de tipo certificación. Pero si se quiere quedar dentro de la trayectoria de enseñanza, tendría que ser certificado también, pero adentro de la propia trayectoria cada 4 años, por ejemplo. La idea es certificar
regularmente el docente para la docencia y también evaluar las competencias para las nuevas funciones adentro de la propia escuela. Y esto da más potencial a la evaluación docente porque realmente se está evaluando las competencias y se está asociando las competencias a las funciones adentro de la propia escuela. Esto, claro, también sería alineado con el marco de la enseñanza. Habría que asegurar una evaluación más externa, también para asegurar justicia entre los docentes, acceso voluntario entre las trayectorias, etc. Y la función sumativa, la rendición de cuentas, sería exactamente este proceso de certificación que yo acabé de describir. Esta evaluación también permitiría identificar el desempeño deficiente y una posibilidad en términos de una relación con el salario. Nosotros no somos muy entusiastas con los sistemas de bonos de salario para los profesores, de la relación directa con los salarios, porque la evidencia empírica no es tan clara en términos de beneficios de esos bonos. Entonces, preferimos una relación indirecta con los salarios, es decir, a través de una estructura de carrera adentro de las trayectorias, dependiendo del nivel de desempeño, podría avanzarse más rápidamente o más lentamente adentro de las trayectorias. Y eso permite tener una relación indirecta con el salario, pero no directa. Otros elementos importantes es asegurar que exista también un periodo probatorio con procesos de inducción que también no existen, que sería una importante introducir como primera etapa de certificación. Otra posible etapa en términos de certificación es la prueba de entrada dentro de la profesión docente. No es algo que típicamente nosotros recomendamos en los otros países, es algo que ponemos como posibilidad cuando hay dudas sobre la calidad de la formación inicial de docentes. Y eso parece ser el caso en Chile. Y entonces, cuando hay esa preocupación, es importante que exista una identificación de las personas que fueron menos bien formadas inicialmente. Claro que esto tiene que ser acompañado con otros procesos que deberían ser prioritarios en realidad, que es una buena selección en la entrada de la formación inicial de profesores, pruebas de diagnóstico adentro de la formación para identificar lo que no están preparados para la docencia y también, naturalmente, los procesos de acreditación de la educación superior que deben ser más rigurosos y permitir certificar los graduados a la salida de las universidades. Es lo que pasa en la mayor parte de los países. Se hace confianza a las instituciones de formación inicial y la certificación es hecha para entrar en la docencia, es hecha por las instituciones de formación. Otro punto y otra recomendación tiene que ver con integrar el sector educacional particular en el marco de la evaluación docente. La idea es el rational es, teniendo en cuenta que reciben fondos públicos, también que hay que tener una garantía de la calidad de la enseñanza en los subvencionados en particulares. Se puede hacer de varias maneras. Una manera muy sencilla es exactamente pedir que hagan exactamente lo mismo que los colegios municipales. Puede haber alternativas también para considerar la autonomía de esas instituciones y es una alternativa, por ejemplo, es desarrollar un protocolo con los colegios particulares donde se especifiquen principios generales para el funcionamiento de la evaluación docente y que se permita alguna flexibilidad de los colegios adentro de los parámetros definidos en esos protocolos. Y después, claro, habría que validar esos procesos también y aquí sería otro rol potencial para la agencia de calidad. Y hablando de agencia de calidad, lo vemos como con mucho potencial para tener un rol importante dentro del marco de evaluación en general y también dentro de la evaluación docente, por ejemplo, que realice la auditoría externa a la evaluación para el desarrollo profesional que nosotros recomendamos,
la acreditación de los evaluadores externos para la evaluación para certificación del docente, asegurar también que da asesoría técnica para el desarrollo de evaluación docente dentro de los colegios, que sirva exactamente de inspiración, de que sea que tenga un liderazgo técnico en términos también de modelar, identificar y difundir las buenas prácticas en términos de evaluación docente, que es otra cosa que nos está haciendo, como la concentración de la atención es sobre el desempeño deficiente, al final no se identifican las buenas prácticas y no se las diseminan adentro del sistema. En términos de procedimientos, mejorar la comprensión de los profesores de la base de su evaluación, asegurar que conozco bien el marco de la buena enseñanza, asegurar que realmente conozco los niveles de desempeño, puedo reflexionar sobre las rúbricas y los diferentes indicadores y que sean compartidos con los docentes. La idea, por ejemplo, es no hacer preguntas si sí o no, es más cómo hacen eso. Y es una otra manera de preguntarse, en darle las respuestas, pero indicando el nivel de detalle del nivel de desempeño. Vincular los estándares de enseñanza con los instrumentos de evaluation, hacer un cruce para asegurar que realmente todos los estándares de enseñanza están cubiertos por los diferentes instrumentos y que cada instrumento está equilibrado, que cubre bastantes criterios del marco de la buena enseñanza, también para asegurar que se está poniendo los recursos adecuados a cada instrumento, dependiendo de cómo captan los diferentes estándares. Elaborar también los requerimientos del portafolio de tal forma que los contenidos representen mejor la coseja natural de la práctica diaria, es decir, que capten mejor las prácticas más auténticas, porque nos han dicho muchas veces que el video realmente es una representación, no es algo auténtico. Entonces, el portafolio se puede diseñar de tal forma que refleja el trabajo real del profesor. Dar mayor significado a la entrevista realizada por un par, un mayor enfoque en términos del diálogo, más interacción, más abierto, puede ser eventualmente combinado con una verdadera observación en el aula. Utilizar también el informe de terceros para vincular la evaluación para la certificación y elaboración para el desarrollo profesional. Yo expliqué que hay dos componentes, están separados, pero hay que relacionarlos de alguna manera. Evidentemente, en la evaluación interna de la escuela para el desarrollo profesional, si hay la identificación de un problema grave de desempeño, naturalmente que se tiene que utilizar esa información y utilizarla para mejorar el desempeño de ese profesor. Y al mismo tiempo también la información que es generada por los procesos internos puede ser utilizada a través de un informe del director para informar los procesos de certificación. Entonces, hay maneras de relacionar los dos procesos. Como ya expliqué antes, ya no me voy a explicar mucho más, consideramos que es prematuro utilizar los resultados de los alumnos en pruebas estandarizadas en la evaluación docente. Habría que hacer mucho más trabajo previo para poder considerar pasar a esa etapa, es decir, la consideración mecánica de los resultados de SIMSE, pero evidentemente, como he explicado, es importante que los resultados de los alumnos estén dentro del análisis de la evaluación docencia de manera más cualitativa. Garantizar también una preparación de alta calidad para los correctores de portafolios. Una de las opciones es asegurarse, hacer un tipo de acreditación con una prueba para los correctores de portafolios. Otro importante elemento podría ser eventualmente tener procesos de moderación, es decir, poner dos o tres correctores mirando la misma prueba. Fortalecer también las competencias profesionales del personal de educación municipal. Aquí, una vez más, se podría utilizar el trabajo central al nivel de la agencia, por ejemplo, para promover capacitación a nivel municipal, desarrollar redes de escuelas adentro del propio municipio, desarrollar redes de municipios para que aprendan unos de los otros, tener un servicio compartido de apoyo a varios municipios al mismo tiempo. Hay varias opciones.
También otro punto muy importante es crear la capacidad de liderazgo pedagógico y asignar a los directivos de los establecimientos un rol clave en la evaluación docente, a través, como ya expliqué, de la evaluación interna para desarrollo profesional, donde tendrían un rol muy importante, pero para eso también es importante desarrollar sus capacidades, sus competencias y credibilidad, porque en este sistema parece no tener mucha credibilidad o legitimidad a los ojos de los docentes para hacer su evaluación. Y entonces hay que realmente invertir mucho en una estrategia nacional para fortalecer el liderazgo en los colegios, porque los líderes escolares en términos de liderazgo pedagógico tienen un potencial inmenso para influir en toda la dinámica de las escuelas y en términos de recursos, toman mucho menos recursos que los docentes. Entonces, es una estrategia muy, muy probablemente muy efectiva en términos del costo. Hay que fortalecer la propia cultura del desarrollo profesional, asegurar que el propio docente entienda que la profesión docente es rica en conocimientos, es que los propios docentes por su propia iniciativa tienen que estar activamente buscando nuevos conocimientos, compartir sus conocimientos con los colegas, y esto claro que tiene que estar acompañado con oportunidades de desarrollo profesional y una oferta más articulada y más en acuerdo con las necesidades identificadas por la evaluación docente. Asegura también que existe una vinculación al desarrollo escolar, es decir, que el desarrollo profesional tenga en cuenta el contexto y los objetivos específicos del propio colegio donde el docente trabaja. Finalmente, el último punto, como expliqué anteriormente, el uso de reconocimientos no monetarios y grupales como realmente puede ser un buen complemento para reconocer a los profesores. Los bonos salariales no favorecemos mucho eso, preferimos el enlace indirecto, como expliqué, a través de la carrera docente, pero existen otras maneras de reconocer con tiempo, periodos sabáticos, oportunidades para efectuar investigaciones en colegio, etcétera, y también algunas circunstancias, como pasa con el SNED, reconocimientos grupales. Y así termina esta larga presentación. Me disculpo, fue un poco largo, un poco detallado, pero puede ser que sea útil para las discusiones que vienen. Quería enfatizar una vez más que todos los informes del proyecto están en el primero link y el segundo, el más largo, en amarillo, les permite tener acceso al informe de 700 páginas de todo el proyecto, que describe todas las prácticas en todos los países con quien trabajamos y les da acceso gratis al PDF. Muchas gracias y ha sido un placer y les deseo una muy buena discusión hoy durante el seminario. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, junto con agradecer la muy completa presentación de Pablo y, como dijo él, que estamos seguros va a servir como un trasfondo muy relevante para el panel que viene a continuación después del café. Tenemos un tiempo para unas pocas preguntas, llegaron varias, pero como tenemos el compromiso de hacer este break ahora para que todos tomen café y además ahí también se pueden hacerle llegar algunas sus inquietudes a Pablo. Me voy a permitir resumir en dos o tres las consultas que han llegado y que abordan cosas que han sido mencionadas aquí. Uno es si es que, ¿en qué forma en otros países se retroalimenta a los docentes luego de la evaluación docente? Otra pregunta tiene que ver con si existen modelos que permitan compatibilizar la evaluación interna y la externa en un mismo sistema. Sí, esta es una pregunta un poco, no sé si conectada con lo mismo, pero habla si es posible considerar un modelo de evaluación cualitativo, cuantitativo, de manera simultánea. Hay varios que tienen que ver con esta tensión, que lo manifiesta como interno y externo, también entre responsabilización y desarrollo.
Y finalmente voy a juntarlo con esta que dice que en el contexto de los 29 sistemas de estudiados, ¿cuál es el rol que tienen las universidades nacionales y locales en la evaluación y mejoramiento de los docentes? Es el rol que tengan las universidades, que usted, si es que en el estudio, que el Synergies for Better Learning, aparece el rol de las universidades en la evaluación y mejoramiento de los docentes. Vamos a dejar esas preguntas. No son preguntas muy fáciles, realmente. Vamos a empezar por la última, el rol de las universidades. Bueno, el rol de las universidades es muy vasto. La formación inicial de las instituciones tiene un impacto muy fuerte en todo lo que pasa después, en particular en términos de desarrollar dentro del propio docente su capacidad para la autorreflexión, para la propia utilización de datos, de su propia potencial para colaborar con sus colegas, todo lo que va a adquirir en términos de principios de su propia práctica en las universidades va a tener una influencia muy fuerte. Y evidentemente también la calidad de la propia formación dentro de las universidades tiene un impacto muy fuerte. Al revés, las propias universidades también pueden utilizar de manera muy útil los resultados de la evaluación. Yo no lo mencioné en el caso de Chile, pero hablamos de eso bastante en muchos de otros casos. La idea es que realmente, sobre todo para los docentes que tienen pocos años de experiencia, que aprovechen los resultados de esas evaluaciones exactamente para informar en sus propios programas. Y existen países donde eso se hace, que hay un seguimiento de los graduados y una retroalimentación a la propia formación de la universidad. Esto también pasa con ciertos sistemas de mentoría que no existen, de inducción que no existen en Chile, donde hay una participación también de la universidad en los primeros años de la práctica del docente. Y esa es otra manera de obtener retroalimentación. En términos de combinar un modelo cuantitativo y cualitativo, en general, no hablando necesariamente de evaluación docente, los dos tipos de información son necesarios. Es decir, cuando se pueden hacer mediciones de manera más objetiva, es deseable que efectivamente se utilice esa información. Mismo si claro, hay que tener cuidado con la manera como se utiliza esa información, porque puede siempre tener efectos perversos y sin intención inicial. Pero en la mayor parte de los casos no se puede medir todo y hay necesidad de complementar con la parte cualitativa, con análisis cualitativo, que muchas veces da la explicación a los resultados cuantitativos. Hay realmente que en la mayor parte de los casos, y eso pasa también en la evaluación docente, hay que combinar los dos. Claro que en el caso de la evaluación docente, tener el cuantitativo, que es en particular el aporte del docente individualmente al resultado de los alumnos, es técnicamente muy difícil de hacer. Y realmente solo se puede utilizar si realmente estamos convencidos que estamos realmente midiendo de manera justa el resultado y el aporte del docente. Si no, puede tener, una vez más, efectos no deseables. ¿Cómo compatibilizar la interna y la externa? Este realmente fue el problema fundamental de nuestro capítulo sobre evaluación docente en el proyecto. Es muy difícil realizar adentro de un mismo componente, entonces nosotros lo que hemos propuesto es exactamente lo que hemos propuesto para Chile, que tener dos componentes y de alguna manera relacionarlos, pero no demasiado, porque si no, la rendición de cuentas empieza a afectar el desarrollo profesional. Pero aquí es realmente
la cuestión de política esencial, dónde encontrar este equilibrio. Pero nuestra conclusión es efectivamente en un único modelo no funciona. Y hay que poner dos componentes. Uno de ellos tiene que ser predominantemente para el desarrollo profesional. ¿Y en qué forma se hace la retroalimentación? En la mayor parte de los países, la evaluación docente no se hace de manera externa como en Chile, se hace de manera interna adentro del propio colegio. Y ahí hay varias maneras de hacer las cosas, hay maneras más informales en que realmente lo que pasa es que hay una tradición que los colegas y el director de la escuela pueden entrar en el aula de manera muy informal y una vez más de manera informal discutir la observación del aula y dar retroalimentación al día a día. Existen también modelos más formales a nivel de escuela donde se forma un comité incluso con el director de la escuela y se hace una observación al año por lo menos y la retroalimentación es una vez más hecha adentro de la escuela por los actores de la escuela. En términos de evaluaciones externas, son más basados en informes escritos, pero también hay oportunidades de retroalimentación más informales por personas. Por ejemplo, incluso en sistemas de evaluaciones externas de escuelas, en sistemas donde hay inspecciones, los inspectores también miran la enseñanza, no miran los docentes individualmente, pero miran la enseñanza y después tienen sesiones para dar retroalimentación y recomendaciones por escrito para la mejora de esas prácticas de enseñanza. Magnífico. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que te queremos agradecer. Muy...